Si se considera a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Así comienza el libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, trayendo a debate dentro de la Academia de la Epistemología y la Filosofía de la Ciencia un postulado interesante, a saber, la ciencia, la historia, la filosofía y cualquier otra rama de saberes y conocimientos de la Academia no se deben entender como un acumular conocimientos a lo largo del tiempo, ni un ir mejorando en base a esta acumulación. Todo lo contrario, si se quiere entender el conocimiento como un fenómeno dinámico, ambivalente y vivo, es imperioso desatenderse de esta concepción inmediata y quedamos por sobreentendida respecto a la ciencia y al conocimiento. Thomas Kuhn propone que, en cuanto más se observa historiográficamente las formas primigenias de ciencia, tales como la física aristotélica, la alquimia, la piromancia, la química flogilística y la termodinámica calórica, más se deja entrever que la ciencia no es un proceso acumulativo de saberes que va mejorando con el tiempo, según postulados previos. Al contrario, se debe traer a relucir y considerar un pilar algo evidente, pero menester para el paso siguiente de la comprensión del conocimiento y la ciencia. Se debe poner de manifiesto la integridad histórica de la ciencia y el conocimiento en su propia época, con sus propias comunidades, su propia política y sus propios grupos reguladores. Si entendemos la ciencia como un proceso mutable, cambiante, político y social, más saldrá a relucir su aspecto fluido, ambivalente, cambiante y dependiente del escenario idiosincrático contemporáneo a la época. Por ejemplo, no se hacen preguntas respecto a la relación de las opiniones de Galileo con las de la ciencia moderna, sino, más bien, sobre la relación existente entre sus opiniones y las de su grupo, o sea, sus maestros, contemporáneos y sucesores inmediatos en las ciencias, refiriéndose a los historiadores de la ciencia. Se deja entrever, de esta manera, que la ciencia no es un saber acumulativo, mejorativo ni perfectible en un aspecto progresivo, sino que es en un consenso entre comunidades científicas respecto a la observación de fenómenos y la concordancia teórica hacia el mundo y la teoría. Y ambas ven su origen en nada más que una idiosincrasia histórica localizada. En otras palabras, en español, la ciencia no es más que el fruto de la historia en el cual esta está localizada, fruto de un paradigma político e histórico concreto de la comunidad científica de turno, lo que hoy se conoce como saber popular cierto y decidor de la existencia y las leyes del universo. En el siguiente paradigma científico, si es que hay alguno, todo se está yendo al carajo, va a ser un saber tan ajeno a la ciencia contemporánea como el animismo o la alquimia lo es hoy en día a nuestra ciencia. No es que estas ni la ciencia actual no tengan un valor en sí, sino que solo ven su correspondencia y valía en el paradigma histórico y político en el cual están localizados. Para cerrar, Thomas Kuhn postula que realizar la división entre teoría y práctica a la hora de estudiar los postulados de una rama de la academia o de la ciencia es errado, debido a que toda teoría y práctica deriva de una preconcepción histórica del mundo en cuestión. Por ejemplo, la alquimia y sus saberes acerca de la naturaleza del mundo derivan del entender el mundo como un algo espiritual, intangible y mutable mediante métodos mágicos. Al igual que el animismo, todas estas nociones mágicas y espirituales derivan a su vez de un pre-entender el mundo de una forma concreta. O, en palabras de Kuhn, un conjunto tradicional de respuestas que está por debajo de las preguntas mismas de las cuales surgen. Es como si nosotros, a la hora de formular una pregunta acerca del mundo, esta ya tuviera en sí una manera de considerar al universo y los fenómenos dentro de este. Nos estamos respondiendo antes de siquiera hacer la pregunta, en lugar de ser distinciones lógicas o metodológicas elementales que, por ello, serían anteriores al análisis del conocimiento científico, parecen ser, actualmente, partes integrantes de un conjunto tradicional de respuestas sustantivas a las preguntas mismas sobre las que han sido desplegadas respecto a las teorías y preguntas científicas. Thomas Kuhn. De manera que tanto teoría como práctica ven su unión en el paradigma histórico que condiciona a su vez las conciencias que se hallan en este. Por ende, toda pregunta que la comunidad científica, y en verdad que cualquier
cualquier sujeto de conocimiento vaya a formular están inexorablemente atados a esta manera de comprender el mundo contenida en la pregunta misma y en el paradigma mismo. Lo que quiero decir con esto es, somos hijos de la historia. No importa cuánto queramos escapar de este hecho con un método científico y mil y un pretensiones académicas, no podremos ver más allá de la posmodernidad. Le pasó a los modernos, le pasó a los clásicos, y nos pasará a nosotros. Estamos contenidos en nuestro propio paradigma, tal mosca volando sobre su propio montón de mierda. Obviamente esto no será eterno. Thomas Kuhn pasa gran parte de su libro definiendo el cómo es que un saber o paradigma académico pasa a transformarse en otro muy disímil una vez se encuentra a sí mismo con una crisis epistemológica. Pero eso lo veremos en un próximo video. Claro. Hola, puedes librarme de las garras de la incertidumbre monetaria si haces clic en el link en la descripción. El Patreon tiene recompensas muy interesantes. Muy, muy, muy interesantes. Las gemas son escandalosas. Muy, muy, muy escandalosas.